Dice cosas este loco que no suenan a cordura, pero a locura tampoco. El loco del flamenco. Un espacio de Manuel Borque. Querido maestro don Francisco López Sepero García, Paco Sepero en los carteles. Era solo un adolescente cuando descubrí que la guitarra flamenca se podía tocar con un sello verdaderamente único. Fue escuchándole acompañar a Juan Peña Lebrijano en el festival de la Vichela de los Palacios, el pueblo sevillano. Ese día entré en los camerinos a pedirle un autógrafo y me lo encontré en paños menores cambiándose para salir al escenario. Quise salir y me dijo, no importa, venga esa libreta. Y me firmó un autógrafo ante la mirada atónita de Curro Malena, otro maestro al que siempre he admirado mucho y que esa noche también formaba parte del cartel. Hace ya 40 años de esa noche inolvidable para mí. Entonces, con 23 años, soñaba ya con llegar algún día a ser crítico de flamenco. Y ese día llegó pronto, en 1983. Alguna vez lo habré criticado, maestro, porque es mi trabajo, pero le confieso mi admiración como artista primero y también como persona. Nunca imaginé que algún día me abriría su casa y cuando hace varias semanas lo hizo, dejando que entrara en su templo, entendí que era un verdadero privilegiado por poder estar junto a usted y su señora en esa casa tan hermosa, con tantos recuerdos y buenas vibraciones. Todavía sigo emocionado. Los artistas no son dioses, son de carne y hueso, y cuando los tratamos como eso, como dioses, se lo acaban creyendo y son peores artistas porque pierden la humildad. Por si hay un artista que se acerca a ser un dios, es usted, que tiene el don de hacer grande todo lo que hace. Algunas veces he oído que no es eh, humilde, que presume de ser grande. También lo decían de Pepe Marsena porque se llamaba él mismo maestro de maestro, que es una distinción que creó para él el célebre locutor Bobby de Galané. Pero ¿es acaso cierto o no? Y es que no es usted uno de los más grandes de la guitarra flamenca, para presumir a veces de serlo. Hay muchas cosas que admiro de usted, maestro, y una de ellas es la sinceridad. Suele decir lo que siente, hasta de usted mismo, y eso es estupendo. Viene siempre de frente, sin bajar o desviar la mirada, y en eso, permítame que le diga, que nos parecemos bastante. Los grandes artistas no solo dejan discos y buenos o malos momentos sobre un escenario, dejan también pensamientos, la palabra, que no es un legado menor. Algún día, maestro, podré decir con orgullo, soy amigo del maestro Cepero. Ya lo he dicho, es un honor que aceptara un día mi amistad, la de un humilde crítico de flamenco que lo quiere en lo personal y lo admira en lo artístico. Gracias por ser como es y tocar la guitarra como Dios, por sus composiciones que son parte de la banda sonora de mi vida, por vivir en Jerez, porque así es una ciudad más flamenca y con más señorío, por todo. Y sí, yo, que yo me adapto a lo que queráis, y a mí lo que, hace, lo que tenéis que hacer es pararme. El otro día me presentó este sobre mi, mi, mi historia en Ajecira y me dice, Pago Cepero, ya no hablo más nada. ...no, yo soy un tío... ...yo tengo más defectos que virtudes... ...pero en el fondo soy muy romántico... ...y después pues yo me fui de aquí... ...cuando salí de Jerez... ...me fui con muchísima ilusión para Madrid... ...y cuando estaba en Madrid... ...la ilusión que yo tenía era... ...conseguir algo para, para volver a mi tierra ¿no?... ...yo creo que, que eso es lo que... Soy. ...y pasé por aquí... ...y en esta calle... ...vi que, que estaban vendiendo esto... ...esto estaba todo todo ruido y todo... ...y entonces el terrenito y... Y me hice esta casita y entonces pues mira, por lo menos vivo, vivo en la misma calle donde nací, que esto es una preciosidad. Y la verdad es que yo vivo, me siento mujeres sanos y, y la verdad es que yo estoy encantado con estar aquí. mi padres cantaba bien. Era, un, era familia directa de, de, de José Cepero el cantado. Entonces yo me acuerdo, fíjate tú que yo, yo tengo yo desde seguidito, yo no sé, a mí me atraía mucho la guitarra, pero mi padre lo que quería es que yo estudiara. Y entonces, pues yo, pues nada, tú cuando saques buenas notas ya veremos si te compro una guitarra. Entonces y el, empecé, me, me dio tres clases, no fueron más. Javier Molina, fíjate tú, yo tengo, y me regaló una cejilla que estaba haciendo de la mano con una navaja, toma niño, para que tenga un recuerdo mío. Y se perdió, yo no sé a dónde estará, Me, me, da, me da, mucho coraje de no tener un recuerdo de ese hombre, fíjate. Y después ya me fui con Rafael del Águila, estuve año y medio, a los años y medio me sacó la paquera, pues yo bueno, yo estuve buscándome la vida aquí, aquí a donde yo hice los cimientos míos, con Tío Borrico, con el Cernita, con el Zordera, con Terremoto, Tu Mejor Época, con el Troncho, el Batato, todos los artistas de Jerez, entonces, entonces yo, yo, fíjate, y entonces la paquera se quedó sin guitarrista y me sacó, Después de que terminé con la paquera, me fui en la, primera, en la última compañía de Manolo Caracol. Y entonces, ya cuando abre Caracol, los canasteros en Madrid me llaman en el año 63 y me llevo 36 años de mi vida en Madrid. 18 de los cuales me los, me los llevé sentado en un tablado, ¿eh? que aprendí mucho. Porque ahí se adquiere mucha. Me dice la gente, tú tienes una técnica, digo yo, técnica yo no he estudiado en mi vida. Yo. A donde estudiaba era en los tablados, que tenía una guitarra al lado, que me hacía la base y yo me liaba a picar, y de eso cogí la técnica. Pero yo sentarme con una guitarra a estudiar seis horas. Eh... Además, yo creo que, no, que yo no, no soy hombre, soy más hombre de impulso, tengo la técnica necesaria para poder desarrollar lo que yo quiero hacer. Pero no, yo no lo bazo. Además, esto me dijo uno, uno muy, una persona muy inteligente, un padre mecedario. Dice Paco Torque se basa todo, totalmente en la técnica, es un síntoma de impotencia. Y, y me quedé así. Y, dice, y te voy a decir una cosa. Dice: El arte empieza donde te olvidas de la técnica. Digo, pues fíjate qué cosas más bonitas. Entonces yo soy una persona que, oye, yo no estoy en posesión de la verdad. Yo he luchado mucho por, por, por crearme mi propia personalidad. Y, y esto sí lo conseguí. Yo sueno, mi guitarra suena a 10 kilómetros y dice: Tú eres el cepero. Y he tenido eso. Yo me he mirado en el espejo al principio, en el espejo de Mersó de Marsena. Y de Diego Dargastó, que ha sido, mi, mi, ha sido mi, donde yo me miraba. ¿no? Entonces, después he intentado y me ha costado mucho trabajo de, de crear mi línea. Yo puse la guitarra más despacito. Aquí en Jerez se tocaba muy ligero. ¿eh? Además, está ahí la, está la discografía de las épocas. Y yo me acuerdo que cuando yo grabo Olivaritos del Campo con, con, con Turronero, ahí está el disco que, 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 que parecía que a aquellos le habían quitado la revolución al disco, despacito de, de, de que está aquello, con un aire con un aire muy, muy ceperiano, y entonces ahí empiezo yo a, 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 a querer ser Paco Cepero entonces pues lo conseguí yo desde chiquitito no sé por qué a mí me atraía tanto la guitarra y cuando yo estuve, estaba en el colegio de la Zalla quién eres había un profesor que era don Francisco Galán que fue clase por clase pidiendo niños para hacer una rondalla a ver para la guitarra y el primero que, que saqué la mano y ahí que tengo fotos por ahí eh, de, 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 de nueve añitos tendría y entonces ahí empiezo yo doy mis primeros acordes y yo ya lo que me, ya creo que quería era porque también te voy a decir una cosa yo era cantor solista en la escuela eso me educó a mí el oído musicalmente entonces esto tiene y los estudios también me ha valido después pues pues cuando pues, dice mira qué letra mamo". yo eh, entonces se daba caligrafía y yo te hago, te hago letra inglesa, que te hago letra redondilla, letra gótica, y después no me verás una falta de ortografía. eso, eso, hoy no existe. Hoy tiene tus chavales con una carrera terminada, con unos másteres, eso, y tiene unos porrones de falta de ortografía, porque hoy con el ordenador, le pone el corrector y, ahí, ahí, y te lo hace todo. ¿verdad? Y yo me gusta, me gusta, además, yo siempre estoy. Grabo, grabo lo que me, las, las ideas que se me ocurren, pero yo escribo siempre a mano mis canciones. Hombre, es que Javier Molina, Javier Molina, hombre, voy a decir cómo era Javier Molina, el burro de la guitarra, que el niño Ricardo venía aquí, a, a, fue el primero que hizo la alegría en sol. Y entonces, y Rafael del Águila era un hombre que muy bohemio, y entonces este hombre conocía muchísimas él conocía el clásico y flamenco, entonces era un era un, ahí, por ahí hemos pasado todos todos yo me acuerdo del niño Ricardo porque mi padre era muy amigo de, de, de Manuel Cerrapi y entonces cuando estábamos cuando yo iba allí en la calle Gravina en Cortes Hermanos por ahí pasaba siempre el niño Ricardo y entonces cuando yo empecé a, la, a tocar la guitarra estaba pues, ah, Merceón Río Ricardo ¿Y de lo que había y te voy a contar una anécdota que te, te va a hacer gracia cuando yo llego a Madrid Manolo de Huerva, yo voy y empiezo a buscar fiestas en la venta manzanilla y él iba allí. Y entonces dice, este niño, este chiquillo quién es? Este, dice, este es un sobrino de cepero. Él se creía que yo cantaba. Y entonces me echó el brazo por encima, ven para acá, sobrino. Y me, no vea, y dándome un cariño, cuando se enteró que era guitarrista, me miraba con un odio, porque él se tapaba para que no le fueran a robar la farceta yo Qué mentalidad. Como tocaba Manolo de Huerva. Yo he tenido esa gran suerte ¿no? de, de conocer... A verdaderos, a verdaderos monstruos de la guitarra, ¿no? Como también una cosa muy bonita que, que cuando Zabica llegó aquí a España, que venía de América, él, estábamos reunidos un todos los guitarristas en, en Madrid, pues yo qué sé, Manolo Zalucas, Paco de Lucía, Serranito, Los Habichuelas, Juan Maya Marote, yo qué sé, todo Félix Dutrera, todos los guitarristas, Antonio Arena, todos los guitarristas, y entonces eh, le dijo Zabica. ...dile a Ceperico que me toca un poquito de poblería... ...y a mí aquello yo cuando... tuvo un, un hombre de, de, de esa categoría... ...y digo... me toca tocarle un poquito a tío, a tío Zaba... Que, que, ...yo voy a tocar, yo voy a tocar... ...hoy no, hoy, hoy te coge... ...hoy te coge uno que lleve dos minutos y te dice... ...está para la guitarra, que te voy a montar. <laughs> ...hoy no hay respeto... ...entonces había un pudor... ...de, de, de ver un... un una, una, ...una leyenda de, 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 de lo que es la guitarra... Y oye, yo siempre he admirado mucho, vamos, admirado sigo admirando, ¿no? Yo veo, yo sé quién, quién toca bien, quién toca regular y quién toca mal. Pero admiro, admiro. Y oye, yo, yo también, yo no, no... ¿Tú sabes cuando yo presumía al principio de mi carrera que me quería quedar? Aquí? Y después de, 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 de haber recorrido todo lo que he recorrido, me doy cuenta de que, de, que, de que hay tanto por aprender, es tan largo el camino, y yo soy, nada, yo soy... Yo, yo me estoy muy dichoso en haber creado mi propia personalidad y que mi guitarra suene... Y además en este disco todo el que me hace entrevista dice Cepero, suena Cepero. Porque fíjate qué cosa más bonita. Yo empezamos juntos, Manolo Saluque y yo empezamos juntos en el Real Club de Tenis, en San Sebastián. Y entonces me cogía a mí y me decía, en aquella época ya él conocía la, la guitarra y yo tenía el aire, pero tú sabes, me decía, ven que te voy a poner recuerdos del alambre. Yo le decía una barbaridad de Poncelo. Yo lo que quería era ver a ti en bañador y en ba... <laughs> Este hombre, no te gusta la guitarra, me decía. Porque Manolo siempre ha sido igual. ¿eh? Y ¿sabes lo que me dio a mí Cepero este cuando vino en la última compañía de este Cepero aquí, que venía con Juan, con Juan Barea, que fue la última compañía, que yo tendría ahí ciertos sueñitos, no tenía más? Me cogió y me pesó el brazo por encima y, y, y casi en la calle larga en el Gallo Azul, donde estaba Cazamena. No se me olvidará, te este niño, tú nunca te vayas a dedicar a esto. Anda que me que acertó, ¿sabes? <laughs> Increíble. Bueno, me he reconocido, no tienen más remedio, ¿no, hombre? Porque si después de todo, de todos los reconocimientos que yo tengo y todo lo que yo he hecho, si no me reconoce, pero en el fondo aquí hay un circulito que no he, yo no he entrado nunca. Ni voy a entrar. Eso a mí, mi pueblo me quiere y yo quiero a mi pueblo. Y yo, dice que, por, que por, un, por dos garbanzos no se va a aburrir la olla. Yo tengo una gran mayoría que a mí me, me, me quiere y me respetan y me dan mi sitio. Los demás, pues, yo, oye, yo también, por envidia o por lo que sea, yo no, 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 no entro, ¿no? Pero que tampoco, que a mí tampoco me preocupa. A mí me daba pena antes, ya no. Y antes de, yo hice una cosa de dejar mandar por pues, y al final, dice. Eh, eh, dice: Si alguien día no me encuentra, yo no me voy a perder. Seguro estaré regresando, contemplando y venerando mi Virgen de la Merced. Dice: Y a Dios agradece, agradeceré haber nacido Jerez, porque ese gran privilegio todos no pueden tener. Yo, yo siempre me, 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 eh, me, me, con mi tierra yo, yo la, la adoro porque, oye, es que mis cimientos son de aquí y, 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 y el que no ha agradecido nos agradece, no es bien nacido yo me acuerdo de a mí me ridiculizaban yo borrico todo esto porque yo no tenía compás no en el principio y ellos me ridiculizaban para que yo me diera cuenta que yo no estaba que yo no iba a compás con lo que me estaban haciendo ellos el compás aprende el zorfeo se aprende la técnica se aprende la armonía se aprende lo que nadie te puede enseñar es a crear esto lo tienes que llevar dentro y amigo mío yo tengo más defectos que virtudes, pero a mí Dios me tocó con la varita y, hombre, después de, 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 de lo que yo llevo compuesto y lo que esto yo no me... Y, y sabe una cosa que me ha dicho, que, que lo hice en Lebrija, que me la ha guardado porque me salió del alma, bendita lección del tiempo, que cuanto más años cumplo, voy a morirme aprendiendo. Y esa es la verdad de la vida. Y yo soy un tío que, que sencillo, humilde, yo soy artista donde tengo que hacerlo. No me esfuerzo. A mí yo, yo, yo me ve por la calle, me ve en la plaza, yo me ve todo el mundo. Hijo, qué bien. Yo, yo me, me adapto a, a, a cómo me hablan. Y yo pues, pues esto es bonito, ¿no? Que, que te que tú tienes. Además, el artista se debe eh, muchas veces. Yo soy en el fondo soy muy tímido, pero me he tenido que sacar esa coraza por, 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 porque tampoco puede uno siempre. Te pide uno un autógrafo. A mí no me gusta los autógrafos, no me gustan las la fotos. Ay, me puede hacer una foto con usted primero porque la foto tiene mucho más bajío. Yo veo fotos conmigo y empiezo a contar, digo, esta es palma, este es palma, pero si sí me yo. <laughs> y, y no, yo tengo una, una tengo mi, mi, mi fobia también, ¿vale? No, hombre, que yo me, 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 me ve la gente y na, que, ...que me va a saber la edad que tengo? Porque, hombre, yo veo, fíjate tú, Manolo, Manolo está malito, está malito, y, y yo veo gente con, con muchísimo menos edad que yo, y digo, mira, este tío pues es mi abuelo. Y yo es que me siento vivo porque yo no paro de, de trabajar. ¿eh?... Y el día que yo no pueda, pues me diré adiós y me iré con, con muchísima armonía y, y ya está. Pero mientras yo pueda, yo me, me sigo tocando con la misma fuerza y es increíble. El otro día le toqué, toqué ahí, eh, que está el programa grabado que tú presentaste. Hay eh, que ver cómo le toco yo a Antonito Reyes, eh, que lo invitó a cierta, con me dice: ¿Cómo me ha tocado, maestro? ¿Cómo me ha tocado? Claro, ¿sabes lo que le pasa? Que, que toda esta gente, cuando la acompaña, ya lo dice la palabra, acompañar. La gente está confundida conmigo. Yo hacía facetas y me pegaban un aplauso porque tengo personalidad. Pero yo, mientras está cantando el cantaón, no lo molesto ni un ápice. Eso es lo importante. De... Y yo, cuando hago una farceta es porque me lo pide para respirar. Eso es importantísimo. Yo soy el banderillero. Ahora, después, cuando yo toco solo, yo puedo hacer lo que quiera. Y eso es, todavía no lo han entrado los chavales que hay ahora. Los chavales de hoy están preparadísimos técnicamente. No conocen el cante, Manuel. Y un buen acompañante lo primero que tiene que saber es conocer el cante y conocer todos los estilos y saber qué es lo que va a hacer y, 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 y saber a dónde te tienes que callar y a dónde tiene que recogerlo, a dónde tiene que meter la mano cuando está forzado a meter la mano. Yo me acuerdo una vez le toqué a Calixto Sánchez y me dice, hijo, Paco, calado, esos cantadores que son de potencia, cuando están roncos, no, 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 no saben taparse. Y entonces dice, verá tuvo el petardo que me ha metido, yo digo, no te preocupes, yo le metía la mano. Y no sé, uno dice, ahora hace yo porque, esto me lo dijo también Fernanda Utrera tocándole en, en, en arco. Dice, hijo, ahora sé yo porque todo el mundo quiere cantar contigo. Qué bien toca la guitarra. Fíjate, me han dicho cosas muy bonitas. Otro día me, me Pilar López fue a verme en Madrid a un concierto y entró en el camerino. Cuando yo le había entrado, con el respeto de esta señora, fíjate, me levanté y me dijo, no, 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 maestro, ¿me deja usted que, que coja su pulgar? Y me coge ella la mano, me da, me da un beso, dice, le voy a dar un beso al purgama flamenco que yo he escuchado en mi vida, qué cosa más bonita, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Hombre, a mí me han dicho cosas, también me han dicho uno, te espero que bien toque, pero me te hace la las rayas. <laughs> a mí me entiende que de todo ahí en la viña del Señor. Pero me han dicho cosas muy bonitas. Un día estaba en un festival flamenco, estaba Antonio Murciano, y había uno que le estaba tocando malamente al cantador, dice, si ese le tocara cepero no ve cómo cantaría. Y dice, tú eres amigo de cepero y en un papel que lo tengo ahí. Dice, para entrar cantando en el cielo, cante gitano andaluz, cuando me muera yo quiero que pongan junto a mi cruz la guitarra de cepero. Y después hay una cosa que me hizo también Antonio Gallardo, que es una preciosidad. Dice, dice, tengo un dolor tan entero que me, que me, que me rompe el corazón. Díselo a Paco Cepero que él te haga una canción. Tengo un dolor tan fiero que hasta el alma me desgarra. Díselo a Paco Cepero que él te toque la guitarra. Y después me dice otras cosas, dice muchas cosas, pero al final dice dice, "Porque no existe alegría ni premio más caractero que pisar a Andalucía y encontrarte con Cepero." Muy Pues yo, la verdad, mira, yo te voy a decir, hombre, yo, 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 hombre tú me has hecho críticas cuando no te gustaba yo las he aceptado. Oye, hombre, hombre, no, pero yo, oye, yo las críticas constructivas yo las acepto. Lo que no puedo es aguantar no es uno que no tiene ni puta idea que me haga una crítica. ¿Tú sabes qué me hizo uno que te voy a decir quién es? Cuando yo toco en el maestranza, que tú me pusiste por las nubes, todo el mundo me pusieron, Paco Cepedo sale por la puerta grande de la maestranza, me pone el hombre, el hombre me pone dos horas de lo mismo y por, y por bulería tocó gracioso. Y yo pago Gandía tocando por bulería, hombre. Yo no lo conozco ni lo he visto en mi vida, pero lo que veo es que presume mucho de Premio Nacional de Flamenco. Vamos, yo cuando lo vea te lo digo, ¿eh? vete tú lo que yo tardo. Digo, cuando tú no tenías, no habías nacido, ya yo estaba yo tocando la mano en los caracos. Hombre, yo no quiero faltarle respeto a nadie. Yo quiero mejor decírselo a la cara, que me gusta más. Yo soy un hombre que miro de frente. A mí no me gusta. No, no soy. Yo soy. Hombre, yo, yo creo que es uno de mis defectos o uno de mis virtudes. Porque, ¿sabes? Cé clarito duele. Y eso me pasa, me pasa aquí. Hombre, esto, esto, esto tiene historia. A mí me prueba Manolo Caracó en el teatro de Jercira. ¿Por qué? Porque Juanito el Morado, el padre de Moradito, chico, e iba con Caracó, pero él, él y su hermano iban con Antonio. Entonces Antonio salía de Tune y le dice Juanito el Morado a, a Manolo Caracó: Tío Manuel, yo me tengo que ir porque yo, como le dije a usted, yo. ¡Tú de a mí solo! Entonces el Morado le dice: Yo le voy a traer a usted a uno que toca mejor que yo. Y si no es así, yo me quedo. Entonces me llama Juanito el Morado, vente para acá, Paquito, vente para acá que va, te va a probar tío Manuel y te va a ir con la compañía con él. Y, y le digo yo, digo, de Jurdó, dice, tú vas a ganar igual que yo, 425, en aquella época. Pues ya está. mi padre me pegó, me pasó la, eh, me acuerdo la, eh, en, en los amarillos que eh, te iba a decir, y llego allí, me prueban por la tarde, llego y me dice Arturo Pavón: anda hijo, métete aquí en el camerino que coge la guitarra que te va a probar tío Manuel.

Entonces se va y me viene Arturo Pabón y me dice, le gusta gustado mucho a Tío Manuel, y te va a venir con nosotros. Dice, tú vas a ganar 250 pesetas. Digo, no, yo voy a ganar 425 pesetas, que mi primo Juan. Si no. Entonces dice, yo no, pues nosotros, me dice Tío Manuel es esto. Digo, no, pues yo no. Y va Arturo Pabón y te lo dice Barrocaracofete. Y viene Caracol, estartado. Te viene, bien muchacho, te viene de una cosa. Te viene de una cosa. ...tú le tienes que dar las gracias a tu primo el morado... ...porque yo soy Manolo Caracol... ...y qué te crees que le digo yo... ...pues si usted es Manolo Caracol yo soy Paquillo pa Cepero... ...y hasta así... papá dice... ...que yo no lo he visto más desahogado... <laughs> ...es buenísimo... ...vino a llamar el tío... ...que, que tío Manolo es el que abre los canasteros... ...que quiere que tú te vayas... ...y me fui ya... ...y ya llegué a Madrid... ...yo sufrí mucho eh... ...de pensión... ...18 años en los tablaos... ...pero fíjate tú que yo ya... Yo descubrí, un, yo siempre he sido una persona innovadora, en lo que fuera. Yo me acuerdo que yo estaba en los canasteros y llamaban a uno a todas las fiestas y a mí no me llamaban. Digo, coño, si yo toco mejor que ese. lo llaman porque cantaba rumba. Digo, ¿por qué no voy a cantar yo rumba? Me puse a cantar por rumba, man fíjate. Y entonces, ¿qué hacía yo? Cogía todos los éxitos que salían de Armando Manzanero, de Man Monro. Entonces salía yo. En el, y en el, en el tablao, los jaleos de entonces eran... Bueno, ...las cintas no están tan ...las que estaremos viendo ...están que ya no te escapa no los jalea de, de... ...entonces algo yo... ...quizás no pude hablar cuando te vi... ...hay algo en tu mira ...me pongo a cantar... ...y cuando ganaban Manolo Zanluca... ...en las brujas 500 pesetas... ...y Cerranito en el Corral de la Morilla 500... ...ya ganaba yo 2.500 pesetas del el tablado... ...y hacía doblete y triplete... ...me iba al King Club... ...que era un poquito más para arriba de, 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 de Torre Bermeja... Y Arzairo, y me acuerdo, te voy a decir una anécdota, yo hacía un popurrí, este popurrí que tú has escuchado, que toco Aranjuez, El Padrino, bueno, las cosas que yo me montaba, que me dice un día, va Paco de Lucía a verme y yo no veo el le, le éxito que tenía esto. Y dice, bueno como tú tocas la guitarra porque tocas esa mierda, me dice Paco de Lucía. Pero yo tocaba delante y detrás salía Lola, y salió Lola y la gente otra, 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 coño que se tuvo que meter Lola para adentro, fíjate Lola. Cuando me dice, anda hijo, saluda, saluda hijo, saluda. Hombre, yo tengo una anécdota muy bonita también dentro de mi carrera, de todo ha habido, ¿no? Pero yo también he sufrido lo que te he dicho antes, de pensión, de echarnos la pensión a la tía de la pensión, decirle a mi mujer, te tiene que ir porque mi mujer estaba embarazada, no, no, que me va a manchar el colchón, fíjate, y a la calle. Eh, yo lo he pasado mal y después yo terminaba de trabajar en el y me iba a buscar la, 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 buscarme la vía por la noche y yo soy una persona muy trabajadora y muy después no después ya cuando ya me pegan las canciones descubro que aquello entonces hago así y me olvido de la guitarra dejo de tocar la guitarra y me llevo unos cuantos años Porque yo en esta época ya yo grabé Ibiza y Azabase, Amuleto y ahí están los discos ¿eh? y entonces qué pasa que me iba a hacer para componer canciones que me daba una millonada porque ¿sabes quién me descubre a mí? Como compositor te lo voy a decir. Nosotros parábamos en, en la calle Gravina, lo de Conde Hermano, y un día entra Isidrito, Isidro, que le había hecho una canción Arena Caliente. Y veo a Isidro con un, con un papel de periódico y le digo yo, digo, digo, Isidro, ¿esto qué es? El ¿bocadillo de mortadela? Y dice Isidro, sí, mira! Y abre 750.000 pesetas del primer semestre. Digo, ¿esto qué es? dice? ...del primer semestre de la canción de Arena Caliente... ...y hago así, yo ya hice la IBM y digo... ...pues lo tengo yo que lleva tiempo en Torre Bermuda para ganar esto... ...y me puse a componer... ...y de ahí me sale amor amor y me salen ya las canciones... ...y yo componía, ¡figúrate! ...porque yo componía, le daba las canciones a, a la gente... ...pero yo no estaba ni registrado como autor... ...porque yo no lo hacía con... El, ...yo me encantaba que alguien cantara algo mío... ...pero sin ánimo de lucro... ...cuando descubrí, yo me acuerdo que la primera vez que yo ya tenía ya éxito, le digo a mi mujer, digo, digo, eh, pues entonces pagamos la, la, la paga en, de Navidad. Entonces iba uno a una ventanilla, entonces. No éramos como ahora. Y llego, yo me acuerdo que una cola y me pongo yo en la cola, Manuel. Digo, anda Sari, va a ver si cogemos 25, 30 mil pecetitas, a ver cómo viene esto, para ahora para las Navidades. Bueno, pues tú verás. Y hago así y cuando llego yo a la ventanilla, pues, una cola detrás. Digo, Francisco López Pedro García. Y hasta así el tío. Y hace siempre un millón trescientas mil pesetas. Y a día de hoy yo escuchaba que me veía la tarde. Y yo le digo, puta te lleva. <laughs> y yo, cuando yo me llego a mi casa y digo, mi mujer, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado esto? Digo, mira, mira, le tiré todo esto encima de la cama. Entonces, fíjate tú, esto, que nosotros éramos... Yo, esto era para nosotros, fíjate. Yo decía, digo, Dios mío. Entonces yo, yo he trabajado mucho, sigo trabajando, pero nunca me he creído nada. Porque yo he pasado por momentos altos, de mucha altura de la composición, cobrando por cobrando producción. Y además yo tengo otra cosa, que, que escribe bien soy yo, pero yo me dice, ¿eh? Se hacer las letras. Me hacían las letras porque yo no tenía tiempo para escribir. Y yo hacía 12 y 14 producciones al año. Y ahora, los discos de flamenco, yo, yo acuerdo, cuando le hago el disco al Sosa y a José de la Tomaza, que lo grabamos, lo grabamos en Verte. Usame, o esto se grababa el cantado ahí, las palmas aquí y tú aquí, en directo, no como ahora que con el ProTu, que lo hacen todos equivocados. Y entonces llego ya, como, venga a tocar, venga a tocar, venga a tocar, es que se me pone aquí una amposa. Y le digo ya a los dos, que daban dos cantos por hacer, digo, eh, cantar martinete los dos, porque esto está acabado. ¿No tienes un ¿no tiene un suco y un martillo? Eh, cantar martinete y pisa, porque mira, ya yo no puedo tocar más. Pues yo he grabado con todo el mundo, a una parte ya de los Juanitos Villar, Chiquetete, Turronero, Pancequito, La Marelu, fíjate tú, que, que fíjate tú, las cosas que yo le escribí a la te creen la gente que son de Extremadura. Lo de Badajoz, yo me he venido, de cáceres de Badajoz, deja de llorar. Fiesta, el primero que hace una fiesta en el cielo soy yo. Fiesta en el cielo con, con camarón. Y eso lo hago yo en el avión, yendo para Barcelona eh, eh, cuando la... La Expo de, de Barcelona. Y me acuerdo que lo escribo en, en, en una bolsa de vomitar, que no tenía papel, y escribo escribo y escribo esa, esa letra y se la, se la, se la hago a, a la amarelo, y la grabamos. Que, por cierto, viene en esa grabación Cañizares, y yo le venía con un respeto, ¿sabe por qué? Porque ellos iban con Paco de Lucía, y Paco de Lucía siempre habló muy bien de mí que él le, que le había aprendido mucho a mi ver este pero, la gente no tiene ni idea de lo que este pero, se cree que, que es el Bordón, pero es más, es más, y, y Paco sí lo sabía. Y entonces cuando llego yo allí, me, 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 maestro para acá, maestro para allá, yo le veía un, un respeto, digo, un ¿Eh? tío que se, que se como toca cañizar, eh, que esto es bueno, y digo, digo, Dios mío, y el otro el, el bajista, y digo, digo, bueno, bueno, vamos a ver esto qué pasa, y entonces cuando termino de grabar me dice... Porque Paco de Lucía dice que, que, que más, el rajeo mío es más redondo que yo, no ha rajeado nadie. El más rajeo más redondo que yo he visto es el de Cepero. Y entonces me dice Cañizar, el maestro, a ver, dígame usted cómo rajea usted. Digo, me va preguntado tú a mí, cómo tú tocas la guitarra, cómo rajeo. Digo, pues esto, siempre que lo veo, lo, te lo recuerdo. Es, es muy bonito. ¿no? De... Paco... Porque cuando yo empiezo con Camarón, Paco iba a verme todas las noches allí a Torre Bermea. Y Paco tenía la técnica, tenía esto, pero le faltaba el zoniquetillo. Y el zoniquete lo descubre en mí. Y él, y él, él no, me, no, no, no me dejó. Después nos llevamos seis o siete años haciendo turné por toda tu Europa y por América. E íbamos los dos éramos como hermanos. Como hermanos, a mí me hicieron barbaridades. Paco me hizo una barbaridad que yo la he contado muchas veces. Y me quedé dormido en Londres. ...y yo noté que me estaban tocando por aquí... ...pero tú estabas entre sueños... ...y el hijo puta me abrió la, la bragueta... ...y ¿sabes lo que hizo? Me echó un tubo de pegamento y medio en la pérdida... ...que eso eso, cuando se seca... ...se pone como, como un adoquín... ...cuando yo me fui a levantar no me pude... La... ...¡ay! y ellos tormeaban. ...se la cobré... ...cuando se quedó dormido en la autobús ...él tenía complejo de que se estaba quedando carbón... ...y le eché un tubo de pegamento en la cabeza... ...cuando se fue a levantar y hacía así... ...y no me dio ni pío ni pío. Yo me avancé, ¿eh? grabé eh, Carretas Gitanas, eh, Rompeolas, una preciosidad. Y, pero claro, cuando descubro el dinerito que daban las canciones, y la guitarra y yo hacé canciones. Y ya, y ya entonces, ¿qué hago? Que me quité de, del medio y le dejé el, el camino. Cuando yo vengo aquí a Jerez de nuevo, y me vengo aquí, yo lloraba, el teléfono mío se llevó cinco años sin sonar. ¿no y digo, ¿pero tú qué es lo que sabes tocar la guitarra? Pues empieza de nuevo. Y yo todo esto me iba a andar todos los días. Y, y entonces grabo de pura cepa y me da, Dios me ilumina y hago agua marina. Hago agua marina, está el éxito que tiene agua marina en todo el mundo. ¿eh? Que, que, que empiezo a tocar solo y, doy, y empiezo a dar conciertos. Doy un concierto, ¿sabes dónde doy yo mi primer concierto? Eh, eh, ¿cómo se llama el pueblo este de…? de ay, Dios mío, ahora tengo la, la mente en blanco, donde estaba Paco Moreno Garbañón, en la, en la Puebla de la Casa. Y me acuerdo que, que en este concierto, ¿quién fue a verme? Rafael Riqueni con su padre, que era un niño, porque Rafael Riqueni me lo llevaba su padre, al puerto, y él tenía, ya conocía el la historia del niño Ricardo, de Zabica, de Montoya, de Miguel Borrú, de Paco de Lucía, de Manolo San Lucas, de todos los guitarristas. Entonces el niño tenía, el niño era un... lo que es, ¿no? Fíjate. Entonces me llama y me dice el padre, ¿tú qué ves que le falta a mí? Yo digo, ¿A tu hijo, 300 horas de bautizo, 200 de tablao, y romperse mucho las uñas. Tu hijo tiene un conocimiento del diapasón, tiene la técnica en una perfección. Digo, tu hijo te está sobrado, pero le falta eso. Digo, le faltan dos o tres herbores a tu hijo, que le faltaba. Entonces, fíjate tú, es uno de los guitarritas más, guitarrita más creativos. ¿eh? Fíjate cómo es el, el, el Kenny. Después, hombre, él, él ha sufrido mucho con lo de su padre y lo de su madre, y eso lo ha pagado también la criatura. Y él no está como, como tendría que estar, pero demasiado que está. Eso lo, de, lo decía Camarón y lo decía Paco de Lucía lo dice Tomatito, ¿eh? porque en el último congreso que hizo eh, Paco decía... Dice, porque un día me, me, viene, me viene Farruquito, que había ido a Parma, de Mallorca perdón, a verlo, y le digo, maestro, cuando acompañaba usted a Camarón, dice, mira, te voy a decir una cosa, el que me ha acompañado a Camarón ha sido Cepero, ni Tomate ni yo, ese. Y entonces cuando vino, vino Farruquito, ¿qué me dijo usted que es lo que me dijo el maestro Paco de usted? Digo, bueno, hombre... Entonces cuando en el Congreso estaba Ricardo Pasón, estaba Tomatito sentado y dice, dice, hombre, es que tú has sido el Tomatito, dice, no, el maestro te le ha acompañado a Camarón. Dice yo, mira, tú te puedes creer que a mí me están dando muchísimo el, el sitio más grande de, de los vídeos, porque hay que ver cómo le toco yo ahí por cómo le toco por tango, cómo le toco... bueno, y, y vídeos que tengo yo tocándole a camarón por soleá, la alegría, y que yo que es que audios, ¿no? tocándole en el, en el teatro en el cine Alcalá de Madrid, porque la gente decía Camarón lo que no tenía, hombre, a mí no me puede doler por ceguilla Camarón, como me puede doler agujeta ¿no? ...o me puede doler mairena, ¿no? porque, porque o por favor, ¿a mí me entiende? Porque las voces, las voces tienen que acompañar, pero conocer los cantes, Camarón conocía los cantes a la perfección desde que tenía babero. Este niño yo lo, lo conocía que iba con el pilili. Y, y cuando, él lo dice en la, en la historia. Y, 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 y él, él sabe que me dice, dice, tú me roneaste. Porque, le dice, pero tocamos un poquito. Le digo, anda ya niño, que no va a crecer. Estabas fumando. Yo no fumes más que te va a quedar como un enano. Total, y, y, y siempre me lo decía, dice, tú a mí me roneaste. No me quisiste tocar. Así es que fíjate. Antonio Mairena, yo puse una cosa la más bonita del mundo que me pasó a mí: que me llama el alcalde de Ceuta y me dice, el alcalde personalmente, Paco, pero soy el alcalde de Ceuta. digamos usted, usted, coge usted el avión, se viene usted a Málaga, coge usted un coche, usted vaya apuntando los gastos, se viene usted a Ezira, coge usted el barco y se viene usted a Ceuta, que ya tiene usted aquí el hotel, ya en el hotel La Muralla, porque el maestro don Antonio Bailena quiere que usted le toque. ¿Qué cosa más bonita, no? Hombre, yo tenía una suerte muy grande. Y yo le he tocado, a Manuel, yo le he tocado al Cevillano, yo le he tocado al de la calza, yo le he tocado a Saqueta. En los calateros le he tocado yo a Antonio Saqueta. Que este era un cantado larguísimo, larguísimo. Lo que pasa es que la, que la gente se pierde. Este es un hombre que, 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 que él, él cogió, el que sacó a, a, a las romeras estaban olvidadas. Este es un hombre que. que, 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 que que yo, ...y después tenía un compás... ...y como cantaba, como cantaba Antonio... ...y después yo... ...yo, me, yo me, me he tomado mis copas con el arenero... ...para escuchar la la, la, la de Triana... Yo, ...yo he tenido la suerte... ...ahora, el de la Carzá cantaba... ...de la carza ...una salida desde la Carzá ...eran doce guirillas de Manuel Torres... Con, con lo que, ...porque aquello es que te... ...mira, ¿me acuerdo y me de poner los vellos de punta? ...ahora te voy a decir una cosa... ...a mí el cantado que me ha puesto diariamente los vellos de punta se llama Manolo Caracol. Sin poder, y me decía, vaya, vaya maestro, él con un vaso aquí con, con manzanilla. Te pegaba dos zurriegazos de, 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 de palabras. Y salía. Y nunca me cantaba igual. Manuel, estos son los artistas, estos son los genios. Porque claro, yo veo a los cantadores a mí que son moviolas, Tú los cusas cantar hoy y los cursas mañana y te hace el mismo tercio. Y yo me han contado una ciencia y te lo han comentado que había una, una borrasera larga de Mairena con Guantalega y Mairena. Mairena ha sido una institución y el que ha, ha, ha rescatado muchos cantes que estaban olvidados porque él era un, un aficionado. Pero un día estaban de copa, Guantalega y y creo que le dijo a Antonio Mairena, no sé si, si tú lo sabes, esta anécdota, te voy a hacer cantar de, de, de Juan Iquín, el cante del Marrurro, el cante de esto, el cante. Y le dice, le dice a ver cuándo hace uno tuyo. Y te había a decir otra cosa, tío Borrico, como cantaba tío Borrico, a mí me decía, dice, mi cantao, mi cantao para mí es Perrate, fíjate. Y el lebrijano y Pedro Peña, cada vez que, 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 que su padre ganaba un su dinero, era tratante, ¿no? Y cada vez que tenían dinerito se venía, le pagaban media botellita y le daban 20 duritos a tío Borrico para acusarlo a cantar. Esos dos eran buenos aficionados. El lebrijano está cantando muy bien también. Hombre, es que... Hemos vivido en una época que, que entonces no es como ahora que lo tienen muy fácil, Manuel. Ahora mismo cualquier chaval sale tocando y ya quieren hacer figuras. Eh. ...y Nosotros pasamos al quinario y de aguantar a los señoritos en aquella época que no te pagaban, ya te veré. Y yo, pues no me estás viendo, nosotros metes tú, No fatiga que de, de. Y los cabarets... con la cena, el señorito en el cabaret... y, y con la casilla. Primera que me puso en un escenario, porque yo tocaba Irozo por bulería, conocía todos los éxitos suyos, mi plaza de la arena esta rubia panaera, todas estas cosas. Mardigo, tus ojos verdes, que eran los éxitos de, de, de. Y entonces tú sabes con quién debuto yo con la paquera. Debuto con tío Farruco viejo y chocolate cantando. ¿Sabes quién iba a la compañía? Cuando pegan, el, la primera que pegan, los hermanos torojos. Entonces fíjate tú cómo empiezo yo. Yo ya empecé con. con, con con los más grandes y la pa'quera esto ha sido la paquera ha sido una revolución. Eso, además, otra anárquica. La o sea, nunca te cantaba igual, Entonces, depende de cómo le cogieras. Ahora, a mí me tenía aquí, me tenía aquí un verdugón de, de, de agarrada, cantaba aquí, a de, mí de, de, aquí y después ahora tenemos esa gracia, muy cariñosa, eh. La paquera cuando nos dieron la medalla de las bellas artes a los dos. Ella no la pudo recorrer, la recoger, se murió antes. Porque cuando nos hace una entrevista, nos hace una entrevista en el Eres, y me dice la paguera, escúchame, y esto de la medallita dan jurdó, y digo, digo, ni un gui. Y dice, pues, y hace así como hacía ella, dice, pues esto caso, cuando empiezan a darte medallitas, parece que te están dando el Santolio. Y a los dos meses se murió. Y otra cosa, una anécdota mía, yo le he tocado a Vicente Escudero. Yo tengo en mi currículum amplio, ¿eh? Y me acuerdo que me este hombre, me dice: Tócame las, las campanas. Mientras yo te haga esto, hacía esto de Antonio Gádez, hora de Y yo, las campanas, cojo el bordón para darle. No, más pavado, más pavado. Y hay un está ahí grabado en televisión española, cuando yo me vi aquí con el bordón haciendo plom, plom, con la cara de asustado viendo a este hombre como un loco haciendo así. Le he tocado a Vicente Escudero, le he tocado de tu tierra. Me acuerdo de Paco Isidro tocándole una noche que me, me dejó sin dedo. Y digo yo, ya con la guitarra guardada, ya, ya en la calle, y digo yo, y yo dije, lo otro en la pared, bueno, me decía a mí, otra vez la guitarra hasta acá, y otros 30 fandangos. Claro, valiente no cantaba para acostarme, o sea, cantaba cané, que, que para que los señoritos, eh, muy bajito. Y alono, calle rey, la alono. Y es que me hace gracia, digo, 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 este no se queda mudo ni de bajo agua. Y aquí fíjate, tú habías un cantador que, no, que no, nunca se le ha dado el sitio, era Caraí Mamomuso Cernita, del troncho. Y Aurelio Cellé venía a escucharlo. Este era un hombre que era un hombre de viña y tenía mucha gracia, a media vela, pero escúchame. Y él, él, él era de Don Antonio Sacón. Mira, habrá caracoles, la malagueña. Hay un cambio de zoleá hasta chocolate, bueno, y camarón. Pues yo lo, se lo cogí, yo le toqué muchas veces y lo cogí, como yo soy un aficionado al cante, que, que, que es dificilísimo, porque me, me, yo lo he excusado y nadie lo hace como es. Remedio no o tenga cuando remedio no oh, 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 tenga. Todo esto sin respirar. Y digo, me cago en la madre, y me, y me decía chocolate, pariente, vea el mes otra vez. Y cámara, cómo es esto, cómo es eso. ¿Cómo es eso? Porque ahí también mamó mucho Tomás Pavón. Estos son los cantes de Caí, lo que pasa es que como él tenía esta voz, los de Caí decían viví, papá, y en vez de vivir papá lo hacía con, con eso, que fíjate cómo cantaba Tomás Pavón. Y a mí un cantado que me ha gustado muchísimo, un canto que me ha gustado muchísimo ha sido Chocolate. Chocolate yo me acuerdo en una televisión que estaba yo ahí sentado, cantándole a Manuela Carrasco, y le dice, él al guitarrista, me parece que la ha puesto harta. Y sale ese hombre cantándole por cigrilla... Y yo pegándole ole llorando ¿eh? con el vello de punta. Un cantado cuando te expresa de esa manera. A mí cuando me pregunta cuál es su cantado, ¿Sabe? y lo digo, te lo juro por mi tío, yo no se lo voy a escuchar a nadie. Y me dice esto, pues yo se lo he escuchado a alguien, digo, pues yo no lo he escuchado a esto. Digo, mire usted, sin desprestigiar ninguna profesión, a mí hay un vetunero que me está limpiando los zapatos y me pega dos quejillos y se me pone el vello de punta y me araña el alma, digo, ese es el mío. Ese es el mío. ¿Para qué coño quiero yo que me, que me, que me que premio nacional de n y después canta? Para que le metan una papa hirviendo en la boca. ¿me? Oye, crearon un estilo. Es que, es que, mira, antiguamente yo me acuerdo de los guitarristas. Fuera el que fuera, tenían su sello propio. Pero hoy yo, para saber quién toca la guitarra, tengo que darle la vuelta al disco. Tocan todos igual, está colonizado esto. Yo no, hombre, quitando a dos o tres que hay. Los demás. Entonces, sí, una técnica, una maravilla de técnica. ¿Y, y que te voy a contar? ¿Para qué te voy a contar yo? yo vamos, ya dan el triple zarto mortal. Y yo te voy a contar lo que yo le dije aquí a, uno, a, uno, a un fenómeno, que es ahora mismo es el que está pegando más fuerte. Vino el maestro. Lo que yo le dije, le dije lo mismo para Paco de Lucía. Y ya de segunda, me dice maestro, que voy a grabar, sea usted sincero conmigo, se sentó ahí en mi casa, empezó a tocarme. Y yo lo hacía excusándolo. Y cuando terminó, ...y maestro, sea usted sincero, ¿qué le ha a usted? Y le digo, me arruiné, me arruiné, es me arruiné, me me arruiné, me me arruiné, me Y lo miré así a los ojos, digo, ¿tú me entendió a mí? Y dice, yo no. Digo, pues ni yo si a ti tampoco pisa. Digo, pues, ¿sabe? Dame tiempo a mí que yo pueda digerir lo que tú me estás contando. Yo sé que tú me estás haciendo el triple zarto mortal con seis piruetas en el aire. Lo que está haciendo es dificilísimo, que conoce el día pero dame una notita por lo menos que me ponga el vello de punta, pisa. Pues así está la guitarra hoy. De técnica ya no se puede ...no se puede hacer más. De armonizaciones la han enriquecido nuestro, Pero se ha perdido sabor flamenco, ¿no? Es? Paquito León está, 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 está. Que de cualquier manera, ¿eh? porque este tiene pulsación, le suena la guitarra, tiene técnica. Tiene sensibilidad y yo lo llevo conmigo desde chiquitito. Miguelito Zalado toca muy bien la guitarra. Diego Amaya toca muy bien la guitarra. Yo a Diego Amaya, Diego Amaya era, era de ataque epiléptico y cuando se vinieron conmigo los he puesto a pace. coño, que yo lo veo tocándole un día a, a Aurora Vargas y digo, esto no tocabas así, es visita. Como un despacito, todo. Y digo, anda, anda. Lo que pasa es que se están pasando. Porque yo le he tocado a Rancapinito muy despacito, pero ahora ya es que ya se le va a caer un huevo y va a partir una loza de mármol. Los cantes tienen su, 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 su porqué y su ritmo. Yo, hombre, yo, yo cuando me abre la boca, a mí me, 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 un cantador nada más que me abre la boca, y me llegó uno que, con mucha gracia. El tío lleva no sé cuántos años en Bélgica y quería que yo le enseñara algo del flamenco cantando. Y yo le pedí un dinero para que no para, para que no viniera y dice el tío dice pues me parece barato y vino a mi casa y Manuel y todos los grupos mis tíos ¿no? digo bueno cántame algo que yo te escuche porque va a cantar te a un poquito borzolea y lo que veces te lo pongo borzolea y empieza el tío me abre la boca y digo para para digo tú cantas flamenco para que te metan una papa hirviendo en la boca digo sí que yo digo pero tiene una cosa que es fina y tiene una voz buena ¿tú por qué no canta canciones? Digo, ¿tú por qué no haces una cosa que te digo yo? Y dice, tío, digamos usted. Digo, ¿por qué no me traduce tú una canción que yo te haga? A ti? Y le hago una canción y me la traduce al francés. Dice, venga, y le hago Mon Amour, que lo he grabado. Y bueno, pues se va, le hacemos play, se lo lleva y me lo manda con la voz de una mujer. Y no vea como canta la y Digo, oye, ¿esta que canta quién es? Dice, mi novia. Digo, ella, pues... Déjate, quédate tú en México y mándame a tu novia. Y grabó. Pero ahora la tía, la tía habla 12 idiomas. Está trabajando en la comunidad europea. Y Talía, se llama Talía, y digo, digo, y digo, 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 y nos quiere grabar, nos quiere grabar videoclip... Entonces ya viendo como aquello, cogí yo el playback y, y la, he, la he cantado yo con mi guitarra. Y es precioso el tema. El mosquito del vino. Entonces los días yo al Susco también aquí, el ¿eh? Susco es igual. Y digo, bueno, y ese hombre, yo claro que está con él. Ese, ese, como ha cantado, ese no ha cantado nadie por huelva. No, no, y además, yo no sé que yo, las letras son tuyas, o de dónde las sacamos. En la escuela de Nemesio siempre él estaba allí. Y por Rina también, por, por, Rina, por, Rina, por Rina cantaba, una dulzura. Y eso. Hombre, yo he tenido la suerte de, 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 de acompañar a muy buena gente que yo. Yo un día cogí, yo te lo juro por mis hijos de mi hermana, tú te, te imaginarás por qué. Cogí a Farina y a Paco Torojo. y los dejé dormir a los dos. ¿Qué fuerza tiene, hijo mío? Me decía. Y yo, claro, yo fui a tener. Y yo, venga, yo le dije, venga, 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 te vas a dormir, venga, yo bajaba, pim, pum. Y coño, los dos dormían. ¿Qué fuerza tiene este tío? Me decía. Yo en este disco lo que he querido es, es, es que la gente conozca más eh, lo que es el Paco Cepero. Ya, hombre, yo, de flamenco, es, yo he, he, he tocado todos los palos del flamenco y he grabado pues, dos rondeñas. Yo he grabado pues, Bulería por Soleá, Soleá, Tegrilla, Malagueña, Medias Granaína. Eh, después, el flamenco, Tiento, Tango, Tanguillo. Yo lo he hecho todo en el flamenco y he grabado pues, los seis discos. ¿no? Entonces, yo en este disco lo que quería es que descubran el Paco Cepero musical... ...el Paco Cepero como compositor... ...y entonces pues está el Paco Cepero acompañante... ...el Paco Cepero con guitarra sola de concierto... ...el Paco Cepero tiene una bulería diferente a las demás... ...porque tiene su arreglito... ...después Paco Cepero tiene ahí balada... ...no hombre, yo el disco, mira el disco hay, hay un tema... ...que se llama Mis dos rocío que, que, que es entrañable... ...porque yo tengo una nieta ahora que va a cumplir... ...dos añitos dentro de 20 días... y y mi hija Rocío y mi nieta se llama Rocío. Y le he puesto a mis dos Rocío. Eso, ahí me, de verdad, yo ahí me huerco. Hay otro tema que se llama ignoranza Pero mira, Manuel, hay un tema ahí que, se llama, que se llama paisaje andino que parece que nació en, en los Andes, ¿eh? Parece que nació en el más Picchu. No se puede hacer una cosa más igual. Yo es una manera que yo conocí, vamos, a través de, de, de los medios conocí a un tío que, que, que lleva un programa televisivo en Cuba, en La Habana, que se llama Telepinar. Entonces coincidí con él y digo, mira, pues yo el próximo disco te digo amigo, lo mismo, te hago una manera, coño, pues que cuando haga la manera se la mando. Y la manera ya está sonando en Cuba, ¿eh? Y dice, Paco, te estoy buscando vistas de La Habana para que, para que tú hagas te hace un montaje para que tú lo pongas en España en un vídeo que vale, ¿vale? Pues encantado. He hecho esta manera, he hecho después he hecho la canción, he hecho... Eh, en mi homenaje que Chiquetete, él canta La cobardía, la toco yo con la guitarra y volveré. Y después es he una falada, eh, y, y una bulería. La bulería es preciosa, la bulería es eh, de, 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 de arte. Y oye, yo creo que después, sobre todo el sonido de la guitarra, porque yo toco en directo. El directo, yo el Pro Tour no lo uso. A mí, cuando me dice que fallo, me dice, Maestro, esto te podíamos recuperar y usted le empare, me digo no, 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 vamos a intentarlo de nuevo. ...porque se nota... ...además tú cuando yo... ...grabo las cosas... Digo, ...mira yo grabé hoy la canción y dos, y dos temas de guitarra... ...desde las 10 y media hasta las 1 de la tarde... ...y eso no lo hace nadie hoy... si hoy se llevan con una falsetita... ...se llevan dos semanas... ...lo ves tú y dices qué maravilla... Pero no, no, ...yo te cojo la guitarra ahora... ...igual que en el disco y te toco ahora aquí... ...eso es lo difícil... ...que es lo que me lo que me lo lo que que a mí me me, me... ...me satisface de ver que... ...que, que, que con esta edad que yo... Pues, pues la verdad que es que estoy, yo estoy encantado, yo, siempre me gusta de, de, de renovarme, o te renuevas o mueres. Yo, yo estoy haciendo canciones, pero yo, por ejemplo, en, en esta, viste tú que en la letra de esta canción, las cosas que digo, que yo no se las he escuchado a nadie, ¿eh? pues después de darle un repaso a mi vida, tan solo me quedan recuerdos de ti, conviví contigo tantas cosas bellas, que al no estar conmigo me siento morir. Fuiste luz y guía de mis sentimientos. Con solo mirarme me hacías feliz. Desde que te fuiste, qué amargo el silencio. Nunca me enseñaste a vivir sin ti. Y así día a día me paso la vida. De alegría siempre me pongo un disfraz. Las penas son mías, solamente mías. Y verme sufrir no lo lograrán. Claro, yo, yo escribo, pero estoy actualizado. Yo no estoy escribiendo porque yo le he hecho, yo le he hecho ahora un, un paso doble a don Rafael de León, que ha sido el padre de todos nosotros. Esto no lo digo yo, lo dijo Manuel Alejandro. Cuando estuvimos en el entierro, cuando murió él, y vamos a que a él le gustaría emborracharse con nosotros. nos emborrachamos. Y me dice Manuel, dice, tú sabes una cosa, que el que está ido es el padre de todos nosotros. Ese es sido el maestro de todos nosotros, porque no se puede reflejar en tres minutos una historia como te la contaba ese hombre. Ese hombre ha sido de chapó. Oye, igual pues después Manuel Alejandro, pues fíjate lo que es Manuel Alejandro, que tampoco se le ha dado el sitio que te merecía ese hombre, te eso ha hecho hijo predilecto hace dos minutos. Tenía que tener, ese sí que tenía que tener un monumento, pero más grande que el, de, el que hay ahí en, ¿cómo se llama? Eh? El Leo, ¿Cómo es? Yo iba a decir Leotardo. Tú sabes, de, tú sabes, tiene mucha gracia que me ha acordado esto. Uno que le tocaron un asorro de millones y, y, y dice: Yo, pare con este dinero, dice, yo me voy a ir a un safari de eso a matar a Bicharraco de eso. Pare que es muy peligroso. Entonces eh. que el tío cuando vuelve le dice: ¿Compáre que, Dice: dice No ve, a veces me vi venir. Dice: Un Leonardo y lo maté. Y le dice el compáre: Leonardo no será el Leopoldo. Estamos los dos arreglados. Hombre, yo me he como con muchísima gente. Además, te voy a decir una cosa: el Cojo se tiene muchas anécdotas, pero Picoco tenía, tenía muchas cosas, eh, tenía mucha gracia. Padre, tu padre, Vicente Pantoja, tenía más gracia que toda la familia. De ahí a donde viene el ajedrez. Pero oye, yo he, estado, yo he estado con gente de mucha gracia. Mira, yo, esto que tú ves de, de Chiquito de la Calzada, Chiquito de la Calzada es una imitación de Brillantina, era un cómico que iba con Manolo Caracol, el que bailaba estas cositas, entonces él, tipitico, chupitico, estas cositas, y yo, bueno, pues, que yo Chiquito, a mí, yo la adoraba porque Chiquito venía de cantado con Mariquilla, con nosotros en Puerto Europa, la tournée, y nos reíamos con él porque es para comer, celera además. fíjate tú, era una fortuna, un fortunón, y, y yo, me... Gandía, Gandía tenía mucha gracia, And tenía mucha gracia. Yo lo que pasa es que yo paré de caracol, padre de caracol. tú te han contado, estaba padre de Caracol, había hecho una película al hijo. Y entonces tenía que ir el padre a cobrar una parte que quedaba y le dice, papá, Caracol, todo esto, en el camerino, maquillándose para, para actuar, ten cuidadito, que no te va. Bueno, hijo Manuel, pues a dudar de mí. Y estaba Amor Rodríguez, que era el hermano del Beni. Sobrino, te voy a comprar. La media docena de calcetines, los mejores del mundo. Ea, ¿Eh, señores, buenas tardes. El padre caracol. Y cuando vuelve, había terminado el hijo la primera parte del espectáculo, y hasta así, cuando vio, el padre Caracó ve al padre y le dice: Manolito, los más listos del mundo aquí, de aquí se lo han llevado. <laughs> y Caracó, ¿y qué te crees que le dice amor? Dice: y tú vete buscando las vendas de un legionario? <laughs> Esto tiene mucha gracia. mano no, Caracol le gustaba más que a nadie. Lo que pasa es que era, era, era un hombre muy orgulloso y era con muchísima personalidad. Pero escúchame, ahí había desgracia. Él, él moría con la gracia. Él moría, él, él moría con, con, con la a la saqueta y después se llevaba... Al culata, o la mujer que tocaba los palillos cuando salía, ya, ya siempre llevaba el bolso de los palillos. Ya, 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 así, me... te mor... Porque esa criada la, la media da que yo... La verdad. Sí, fíjate, tú, fíjate tú, fíjate tú, mano los caracoles Y además esto era una institución. esto ¿A ti no te han contado de Padre Caracol... te lo voy a contar. Yo un montón de anécdotas del Padre Pero esta a lo mejor no la sabes... Había un señorito en, en, en Sevilla que, que era un esplendidísimo, y don Javier. Yo que gastaba mucho dinero y siempre se llevaba de fiestas, siempre cogía todos los flamencos y las buñales. Total, y en la Europa dábamos... Unos... Y un día le dice al metro dice, mira, si algún día estuviese de fiesta y apareciera Manolo Ortega, caracol del bulto, hágame qué me le pasa, que yo tengo interés en conocerle? Bueno, pues nada, fiesta. Estaba un día en una mesa, así como la Santa Cena, estaba aquí, donde había sentado aquí, veinte 20, pues, 20 buñales, veinte 20 lumiasca. Y 20 artistas, todo el mundo comiendo, bebiendo, ¿no? y aparece el metro y dice: Mire usted que apareció por ahí, Manuel? hágale pasar. para el padre Manuel Caracol con la, con la mascota en la mano, y cuando lo vio, ya sabía antes que era Don Javier. Y, y, y tanto, ya estaban de, de, ya Don Javier, hombre Manolo, me han dicho que es usted de oro, hombre, por favor, no vaya usted a ruborizar. Mire usted, Manuel, siéntese usted por ahí a donde le apetezca y pide usted de comer y de beber lo que, lo que usted le apetezca también. Que vamos a intentar de pasar una noche agradable, escuchar algo, buen flamenco. Y Don había estaba sentado en la esquina, que ya no, en la mesa aquí estaba el padre caracol y, el... y no, sé, no sé quién dice algo de un cojo, de un langó. Y dice el padre caracol: ¿De qué te Me va a hablar con el majillo que tienen los cojos. Y hace así, y mira de reojo y ve al señorito que se ríe, y ya está, al gasol le caen gracias a las cosas. Y se llevó toda la noche hablando de cojo Y para no ser muy pesado, cuando se levanta el señorito papagá, tenía aquí la plancha de un zastro antiguo. ¿Y qué te cree que le dice el padre Caracó cuando lo viste?... dice? Usted no que yo le llamo cojo que tiene la pierna cortada por aquí. Usted no come. Y mira una cosa, con mucha gracia, el hijo de Caracol, con una cajita que tenía en los calasteros... te había comprado dos pisos y dos coses y, 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 y está viéndolo el padre Caracol cuando estaba ajustando las cuentas y dice, ¡Rique! Con una caída, dos pisos y dos cosas, y tú fuera lío desde el corte inglés. <laughs> Tenía mucha gracia, ¿eh? Y después, salud. Manuel, tú lo sabes tú mejor que nadie. Pues, pues cuando tú tienes, tienes una enfermedad, ¿para qué, para qué te vale nada? Te vale nada, nada. Y ahora, mira, mi mujer y yo, te lo digo, y no viste. Yo llevo, yo llevo comiendo en la calle todos los días. Digo, no dice, ¿eh? Y digo, vámonos, vámonos para acá, vámonos. Y ya está. ¿eh? Y he descubierto un sitio, porque ya dice que pasando San Juan no se deben de comer caracoles, pero ahí, no, pero va a probar los caracoles y las cabrillas con tomate, Manuel. Púchame, con tomate natural. Pero yo, yo, yo me llevo 14 días comiendo cabrilla y caracoles, óchame ¿eh? Y después tiene una presa ibérica, después tiene una, una, una sardinita ahumada, que también es esto, después la ensaladilla extraordinaria, después te, la fritura de pescado, te ponen unos socos fritos. Y un, un gallo empanado que no vea. Ahora vale, que vamos a comer bien. ¿Ustedes ya habéis terminado?